Pues básicamente Aguas de Urabá sigue un llamado que hace el gobierno nacional, el IDEAM y todos los medios que a nivel nacional quieren intervenir como en unas acciones importantes que se deben seguir para prevenir, para adaptarnos, para tomar con la mejor actitud la temporada de sequía que ya se inició y que va a ser bastante larga, que este año va hasta el mes de marzo aproximadamente. Es muy importante que estemos todos preparados, que todos estemos enfocados en que este es un tema que nos invita a reflexionar sobre el consumo adecuado del agua. Todos tenemos que tener unas acciones que nos permitan a cada uno desde nuestros hogares generar una estabilidad que podamos, el sistema pueda dar el preciado recurso a todas las personas sin necesidad de que llegue a unos niveles críticos de agotamiento. Todos podemos hacer partícipes de estas acciones, todos podemos hacer pequeñas cosas que nos pueden permitir desde nuestros hogares hacer un uso eficiente y un uso con ahorro y con la importancia que debemos tener, sobre todo ahora en estas épocas de sequía. Es muy importante que en estas épocas lleguemos como a lo mínimo, o sea que cada quien puede hacer consciente su consumo de agua. Entonces, la canilla a la hora de afeitarme, de cepillarme, debe estar cerrada. Es importante que no utilicemos tanto la manguera en elementos que pueden ser como tan cotidianos como lavar un carro, lavar una ventana, lavar una fachada. Podemos utilizar el balde haciendo un mejor uso de esa agua, evitando como el desperdicio al máximo. La lavadora debe lavarse cuando esté con una carga completa, no lavar una o dos camisas. O sea, todos esos pequeños tips hacen que nosotros podamos tener un uso adecuado en estos momentos de sequía. Es importante, sobre todo en Turbo, que históricamente sabemos que la época de verano siempre nos ha golpeado muy duro, empezar con ciertas eliminación de prácticas que lo que hacen es como saturar el sistema o como desestabilizarlo. Por decir algo, en el tema de las motobombas, cuando el agua no está llegando, no todas las personas tienen el acceso a una motobomba. Entonces, si alguien lo utiliza, lo que hace es restarle esa poca agua que le pueda llegar a un vecino. Entonces, ser muy conscientes de que en este momento el agua debe fluir naturalmente para que a todos nos pueda llegar lo poco que haya, con todos nos podamos abastecer. Otra práctica importante es evitar el fraude y que todos tengamos conciencia de que si alguien está robando o dañando la tubería, lo que está perjudicando es un sector completo. No se está solamente abasteciendo él, sino que está perjudicando a un sector, no solamente por la disponibilidad del agua, sino por la contaminación del agua también. Otra práctica que es muy importante que todos tengamos claro que debemos aplicar en este momento es evitar al máximo hacer un uso no adecuado, o sea, regar en exceso un jardín, lavar todo con manguera, o sea, todas esas pequeñas prácticas que hemos tenido pueden ahorita mitigarse. Otra que me acuerdo en este momento que es muy importante es todos tenemos una capacidad de almacenamiento. En Turbo las personas tienen tanques grandes, tienen grandes pocetas. Entonces, si se dejan las llaves abiertas, lo que hace es que el sistema nunca va a alcanzar a tener la presurización necesaria y el agua se va a perder, se van a regar. O sea, todas estas prácticas hacen que un sistema no se pueda recuperar y que el agua no se pueda ahorrar ni darle el uso eficiente. Ya la bomba está cogiendo mucho aire porque la bomba manda 180, 180 y pico, y al estar jalando 160 ya está trabajando mal porque no, ya sé que ha hecho demasiado. Es muy importante en este momento que las personas estén muy atentas a las fugas que hay a sus alrededores. Estas fugas hay que inmediatamente reportarlas a la línea gratuita 018000-415-115. Esta línea en este momento está a las 24 horas del día disponible para atender todas esas llamadas y atender esas fugas lo más pronto posible. La invitación ahora es a que todos seamos muy conscientes del agua que nos gastamos, que entendamos que el tema del verano, de las sequías, son situaciones normales de nuestros entornos. Son situaciones que no debemos pues como tomar de forma alarmante, pero que sí debemos estar preparados, sí debemos concientizarnos, sí debemos mejorar el consumo. Entonces cada uno desde su casa tiene un papel fundamental en esta gran meta, que es que todos podamos disponer de un recurso adecuado, del recurso del agua.